Saludos desde el municipal Manuel Polinario Poli en Puente Genil, Canal 54. La televisión municipal de Pozo Blanco le lleva a la Liga 2015-2016 en la primera andaluza, grupo segundo. Hoy tercera jornada, derbi provincial entre el Saler Cosmético San Fermín de Puente Genil y el Club Deportivo Pozo Blanco. Ambos equipos que buscan la victoria para el Club Deportivo Pozo Blanco. Sería la primera después de empatar en la primera jornada con el Atlético Villanueva en el Polideportivo Municipal y perder en Montalbán 2-1 el pasado fin de semana, mientras el equipo pontano viene de caer frente a la Peña Rocía en Dos Hermanas 2-0 después de ganar la primera jornada por la mínima al montalbeño. Novedades en el 11 de inicio de Mario Rojas: Pedro Gañán va a estar en portería con Xará, Pedro Gallego, Antonio, Carlos, Ángel García, Alberto Fernández, Pedro Jesús, Fran, Sancho, Valentín y Carlos Moreno. Para posibles cambios, Félix Leal, Ángel Arévalo, portero suplente, Ismael Sierra y Miguel Ruiz, todos entrenados por Mario Rojas. En el equipo pontano también hay alguna que otra novedad. Luis está en portería con Pepe Rey, Pedraza, Sergio Riva, Fitu, Edu Chía, Mollita, Raúl Santaella, Bubu, Membiela y el rumano Prica. Para posibles cambios, Manolo Cano, Juanjo portero suplente, Juanan Ágreda y el juvenil Percha. Estamos asistiendo ahí al sorteo de campo. Ambos capitanes por el Club Deportivo Pozo Blanco, Valentín. Por el equipo pontano, el portero Luis. El trío arbitraje, el formado por el señor Francisco Cabrera Gallardo, auxiliado en las bandas por los señores Alejandro Mata Romero y José Alberto Serrano Gutiérrez, adscritos al colegio de Jaén. El municipal Manuel Polinario Poli, que se ha quedado pequeño. Hoy se ha completado esos 500 asientos para presenciar en vivo y en directo este partido de la tercera jornada, este derbi provincial el cordobés. Nos comentaban aquí que tienen intención de ampliar el graderío justamente enfrente donde nosotros estamos situados y donde está la tribuna cubierta. Van a hacer en breve tribuna, porque insisto, se está quedando pequeño. Unos 500 espectadores, el aforo que tiene, los asientos que tiene este municipal, y además comentando desde mucho tiempo antes de que comenzara este partido, con los bombos, las bocinas, animando lo que se presume una tarde apasionante de fútbol, una tarde en la que ya se han disputado dos encuentros en la mañana de hoy. Ahora iremos también a repasar esos marcadores, pero antes el OK comienza el partido. Rueda ya el balón en el césped artificial de este municipal Manuel Polinario Poli, tercera jornada en esta primera andaluza en juego. Saler Cosmético San Fermín de Puente Genil 0, Club Deportivo Pozo Blanco 0. Y como les comentaba anteriormente, ya se han disputado 12 encuentros. En la mañana de hoy, la Peña Rociera ha perdido 1-2 frente al San José. Y victoria también a domicilio del Morón 1-2 en Mairena, en casa de uno de los descendidos a esta categoría, a esta primera andaluza, descendido de tercera división. Un histórico como el Mairena, ha jugado recientemente varias eliminatorias de ascenso a segunda división B. En una de ellas coincidió con el Club Deportivo Pozo Blanco hace unos años en Zaragoza. El equipo de Mairena jugaba con el Zaragoza B, con el Utebo jugaba el Club Deportivo Pozo Blanco, que por cierto ganó en una tarde lluviosa. Bien, ahí juega en defensa el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Antonio Carlos, que la saca con pierna derecha. Una de las novedades, como les comentaba anteriormente, del equipo blanquillo en la jornada de hoy, tras cumplir el partido de sanción, está ahí Antonio Carlos, que va a ser uno de los fijos en el eje de la defensa pozoalbense. Fran Moreno hoy juega por delante de la defensa, es una de las novedades que presenta el técnico del equipo pozoalbense, mientras que están ahí Pedro Gallego acompañando también en el centro de la defensa. La derecha es para Xará, la banda derecha para Xará, la izquierda para Ángel García.
El balón que lo va a poner en juego el Club Deportivo Pozoblanco. Ahí está golpeando con pierna derecha Pedro Gañán. Bola arriba. Hoy se han quedado en el banquillo. Están viendo el partido desde ahí Ismael y Sierra, que fueron de la partida el pasado fin de semana en Montalbán y que el técnico del equipo pozolvense los cambió en el descanso. Hoy no han salido en el 11 de inicio y al final se ha quedado fuera de la convocatoria, aunque ha viajado con el equipo Jesús Yergo, que no entrenaba la pasada semana por cuestiones laborales, al igual que Pedro Jesús, pero este sí ha salido en el 11 de inicio de Mario Rojas. Fran Moreno también se ha perdido un par de entrenamientos en esta semana, pero ha hecho los del jueves y el viernes y ahí está. Hoy jugando, insisto, por delante de la defensa. No es la primera vez que lo ha hecho el jugador pozoalbense, aunque si bien es cierto, el año pasado prácticamente jugó toda la liga en el centro de la defensa. Hay balón en saque lateral para el Club Deportivo Pozoblanco, costado izquierdo. Ahí está Ángel García, el negro, dispuesto ya a poner el balón en juego. Lo hace ya a primeros compases del partido, 3 minutos y medio de juego de esta primera mitad. Empate a 0 en el marcador aquí en el Municipal Manuel Polinario. Poli, tercera jornada de liga, primera andaluza, grupo segundo. El balón que lo despeja de nuevo Ángel García. Balón en saque el lateral para, creo que ha pitado falta, favorable al equipo local. Me parece que sí, efectivamente señaló falta el colegiado del encuentro. Decíamos que el equipo del Puente Genil viene de perder el pasado fin de semana por 2-0 frente a la Peña Rociera en Dos Hermanas. Ocupa actualmente la undécima posición de la tabla con 3 puntos. El Pozoblanco es 14º con 1. El que sumó en la primera jornada frente al Atlético Villanueva de José Ángel El Garrido. Balón en saque lateral ahora de nuevo para el Club Deportivo Pozoblanco a la altura de la línea de medios. Ahí está Xará, hoy en el costado izquierdo. El otro día en Montalbán jugó en el centro, aunque caía también a banda, pero en una posición más avanzada en el centro del campo que lo que está haciendo hoy. Parece que Mario Rojas ha puesto, como diría aquel, a los peones en su sitio, en su sitio más natural, ¿no? Estamos más acostumbrados de ver a Charaj ahí en defensa que no jugando en el centro del campo y además precisamente por el centro, ¿no? Ahí se echó al suelo Alberto Fernández para intentar robar ese balón. La bola que ha salido, dice el asistente que no. Atención al rumano Oprica, que pone el balón en la frontal del área. Bien, Ángel. Jugaba con la testa con Pedro Gañán. Ahí está el jarote del Club Deportivo Pozoblanco. Por cierto, que hoy sí ha viajado con el equipo el fisio. No así el preparador físico Sebas Sánchez. Lo demandaba el técnico pozoblanco el pasado fin de semana en Montalbán, que viajaba sin preparador físico y sin fisioterapeuta. Hoy el fisio sí ha bajado con el equipo. Sí ha viajado, perdón, con el equipo. En Rafa Márquez. Ahí vemos a Mario Rojas. Se ha hablado mucho esta semana en los mentideros deportivos sobre su continuidad, que podría estar en el aire. No lo tengo yo tan claro. Si hoy el equipo cosecha un mal resultado y lo peor de todo, si da mala imagen. No creo que la cosa llegue a tanto. Se lo preguntábamos precisamente que si se sentía cuestionado en la previa del partido el pasado viernes y nos decía que es para nada. Había hablado con el presidente, había pedido refuerzos. Recuerden que hay un jugador lesionado desde el inicio de temporada, que es Miguel Márquez, aunque la pasada semana entró ya, si no de a tope, pero sí de una manera regular en los entrenamientos con el resto de sus compañeros. Y que si uno lesionado, alguno que otro sancionado, 18 fichas nada más tiene el equipo, son muy pocos para
lo que parece que va a ser de dura y competitiva esta temporada, esta primera andaluza, en el horizonte la creación de esa nueva categoría, la división de honor senior, denostada por uno y esperada por otro. Balón en saque lateral para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Xará, espera que se ofrezca algún compañero. Metió esa bola con el pecho, la controló Pedro Jesús, pudo haber falta. No, el balón es para el Puente Genil. Sí, la falta de Valentín, no lo veía yo tan en claro. Jugando en defensa en tres cuartos de cancha el equipo pontano, 0-0 en el marcador. Ahí está jugando el Puente Genil, balón interior, atención que se puede llevar esa bola Membiela, abre para Oprica, el rumano que evita que la bola se pierda por línea de banda, mete el balón en el área pequeña, ojo la bola que la tiene Mollita, el recorte de Mollita, el disparo arriba, primer disparo con cierta intención del equipo pontano, fue Mollita dentro del área. Ven ahí el recorte, dejó sentado Antonio Carlos y el disparo con la pierna derecha se le fue ligeramente desviado. Primer disparo, no entre los tres palos, pero sí a portería del equipo pontano. Minuto 8 ya de esta primera parte, y atención al robo de balón, la pared con Bubu, el disparo de Bubu, ¡fuera! Salió ligeramente desviado ese disparo de Bubu. Mollita, ¿cómo se va de Alberto Fernández? Mete la bola ahí para Bubu, que desde fuera del área golpea con la pierna derecha ajustado al palo izquierdo de la meta defendida por Pedro Gañán. Acción que llegaba en el minuto 9. Bueno, pues ya ha habido dos disparos con intención. Minutos 8 y 9 del el Puente Genil. Todavía no ha tirado a portería ni entre los tres palos el Club Deportivo Pozo Blanco. 9 son los minutos que llevamos de esta primera parte. Empate a 0 en el marcador en el partido de la jornada. Una jornada también marcada, evidentemente, por la celebración de la final del Eurobasket, donde está ganando la selección española a Lituania. Ha coincidido con la misma hora de este partido, pero aquí al menos no se ha notado porque el público llena el graderío de este municipal Manuel Polinario Poli. Jugando en defensa el equipo de que dirige el pozolvense Juanmi Puente Nueva. Ahí estaba tocando Fito, se apoyaba en Sergio Rivas, la bola ahí en tres cuartos de cancha, la pierde Oprica, atención que juega el Club Deportivo Pozo Blanco, la internada por banda izquierda de Carlitos Moreno, ala, ala, se mete dentro del área Carlitos Moreno, buscaba ahí el disparo blandito, saca la defensa del equipo pontano, balón largo buscando la espalda de la defensa pozalbense, buscando a Bubu, la ventaja para Pedro Gañán, que sacó en corto para Antonio Carlos, este metía la bola ahí para Sancho, una de las novedades hoy del equipo pozalbense, sale en el 11 de inicio, después de que viera gol en pretemporada. Se quedó fuera de los 11 las dos jornadas disputadas. Hoy a la tercera, ahí está, siendo la referencia arriba del Club Deportivo Pozo Blanco. Hay problemas para sacar la bola, bien expeditivo Ángel García, que es lo que hay que hacer, no complicarse ahí atrás. Y expeditivo mandó el balón fuera de banda, a la altura de medio. Va a poner la bola en juego Pedraza, el teórico. El lateral del zurdo, Francisco Javier Pedraza Mejía, lateral izquierdo, 22 años. Se sacó sin consecuencia y la bola para Luis. Luis Alberto Rodríguez López, Luiso, portero. Ahí está jugando ya el equipo de Puente Genil. Cruza la divisoria, buena la presión ahí que ha ejercido Xará. Y recupera ese balón el Club Deportivo Pozo Blanco en el saque lateral. No deja de dar instrucciones el técnico Mario Rojas a lo suyo.
en estos primeros 12 minutos que llevamos de partido. Empate a cero en el marcador. Fran se dio con la testa a Sharak, que mete el globo ahí un poco sin sentido al área donde toda la ventaja era para el Luis. Sacó ya hoy en el equipo local, portero suplente ese Juanjo, al parecer se ha lesionado Mario. Y de ahí que haya entrado en convocatoria el tercer portero. No llegó esa bola Bubu. Isaac Pradas Muñoz, delantero de 27 años. Hoy también ha sorprendido que no haya entrado en convocatoria Maero, delantero Javier José Borrero González. Ha llegado procedente de La Pedrera y, como decía, ha sorprendido que no haya entrado en convocatoria, siendo el autor del único gol que tiene en su casillero el equipo de Puente Genil, conseguido en el encuentro que abrió el campeonato liguero aquí en este mismo municipal, frente a otro de los recién ascendidos del grupo de Córdoba de la tercera andaluza, el Montalbeño. Tampoco está Miki, José Manuel Roldán Cabello, un mediocentro que llegó procedente del Estepona, de 27 años, que también se ha quedado fuera. En fin, algunas que otras sorpresas en la alineación de Juanmi Puente Nueva en la tarde de hoy. Bueno, se sacó la falta sin consecuencia, buscó Alberto Fernández a Antonio Sancho, la referencia arriba, el 9 del Club Deportivo Pozoblanco. Hoy sí, está jugando con delantero el equipo pozalbense. Yo sé que no le va a gustar mucho a Mario este comentario, porque siempre juega delantero, pero quizás el otro día faltaba esa referencia arriba M. Montalbán. Claro que es una opinión muy personal. Balón en saque lateral para el Club Deportivo Pozoblanco. Ahí está Ángel García, que pone ya el esférico en juego. Bola ahí para que peine Valentín. Buscaba a Carlos Moreno. No llegó el mediapunta pozoalbense. Y ahora el balón que se la quitó literalmente de encima el defensor Pontano. La bola que le llega dormida ahí a Pedro Cañán, que ejecuta ya con pierna derecha. Potente el saque, lo mete en la zona tres cuartos, buscando a Fran Moreno, que la peleaba con la testa. Antonio Sancho también golpeó con la testa, pero al final es el equipo de Puente Genil, por mediación de Mollita, el que tiene la bola. Tiene junto a él tres jugadores pozolvense. Al final pierde la bola Mollita, la gana Fran Moreno. Quería meterse el balón también en la frontal del área. Falta de Pedro Jesús, no, aplica la ley de la ventaja, nada, que no ha visto nada, atención a la jugada, jugadón de Carlitos Moreno, mete la bola al área, el capitán Valentín, la jugada estaba invalidada, fuera juego, la jugada estaba invalidada por posición antirreglamentaria. Buena jugada de Carlitos Moreno, que buscó el remate, le dio el pase a Valentín, pero estaba más adelantado que el último defensor el capitán pozalbense. No vale esta acción, que llegaba en el minuto 15 de juego del primer acto. Y que todavía sin crear peligro el Club Deportivo Pozoblanco en estos primeros compases del partido. Aquí anda en Puente Genil. El balón que lo intentaba jugar por el costado derecho el equipo pontano, mal. Está muy bien plantado hoy el Club Deportivo Pozoblanco, anticipando, presionando, en fin, todo lo que el equipo nos reflejó hace 7 días en Montalbán, al menos en la primera parte, que prácticamente tiró la primera parte. Y luego, aunque si bien es cierto que tuvo oportunidad de empatar, incluso de ganar el partido, se vino de vacío del Municipal de Montalbán. El balón que será en saque lateral para el equipo de Puente Genil. Largo ese balón, también, bueno, muy mal por ahora el equipo pontano, salvo esas dos acciones, minutos 8 y 9 de Mollita y Bubu, pues está teniendo muchas dificultades de llegar con el balón controlado el equipo de Puente Genil. Cuando estaba jugando hoy Edu Chía,
Balón atrás para Luis. Ojo que se compita. Atención a Sancho dentro del área. Puede marcar Sancho. Ha sacado bajo palos prácticamente un defensa. Primera oportunidad clara de gol del Club Deportivo Pozo Blanco. La ha tenido en sus botas Antonio Sancho. Vemos ahí la acción repetida, la presión de Fran Moreno y Antonio Sancho en la salida del balón. Provoca el error en el despeje del portero Luis, la bola que le cae a Sancho. Ahí se lleva el balón y con la derecha, portería vacía, lanza y un defensor, uno de los centrales, la sacó prácticamente bajo palo. Primera gran oportunidad del Club Deportivo Pozo Blanco, minuto 17 de esta primera parte. Había quedado momentáneamente lesionado ahí el jugador pozoalbense Sancho. Y ahí el asistente que está hablando con el colegiado, no sabemos qué habrá pasado. Está ahí tomando nota. Pero vamos, no hemos visto que haya mostrado ninguna cartulina ni nada. Pero bueno, algo ahí ha notado el señor Francisco Cabrera Gallardo, adscrito al colegio de Jaén. Insisto, no hemos visto nada. Bueno, pues el balón que ya se pone en juego. Sacó esa bola Sergio Riva para Edu Chía, creo que ha sido el jugador que ha sacado ese balón prácticamente cuando ya se colaba en la portería de Luis, en esa gran oportunidad que ha tenido el Club Deportivo Pozo Blanco, que está presionando, que está bien plantado en el terreno de juego, que empieza a trabajar en zona tres cuartos la salida del balón y de ahí que haya creado esa oportunidad de gol. El Sancho. Carlitos Moreno recupera para el Club Deportivo Pozo Blanco. Abre para Sará, costado derecho. Ahí está Sará. Sará de nuevo en corto para Valentín. Deja para Pedrito Jesús Arévalo. Ahí está Chacarita metiendo para Carlitos Arévalo. Ojo, Carlitos Moreno, perdón. Juega este para Fran Oxigena y abre la onda izquierda para Ángel García. Ahí está Angelito. Busca el apoyo atrás en Antonio Carlos con la zurda. Mete para Valentín. Está Flamenquín 14. Pegadito a la banda. La pierde el capitán. Y atención ahora a la contra del equipo espontano. Y hubo falta sobre Mollita. Manuel Dueñas. Mollita. Nombre que ya estuvo con Juanmi Puente Nueva en el Marinaleda, en tercera división. La falta de Alberto Fernández. No hubo falta, le dio el balón, dice el colegiado. El público que protesta. Continúa el juego. De nuevo lo intenta por banda derecha el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahora se viene al centro, busca a Fran Moreno. Semicírculo central, en cortito para Carlos Moreno. Fran Moreno y Carlos Moreno. La bola para Angelito. Atención ahí, Ángel García le va a pegar. Le pega Ángel García, fuera. Se le marchó desviado el lanzamiento al general García en este minuto 20 de la primera mitad. Va a poner el balón en juego el Puente Genil. Luis, que manda a sus compañeros que se vayan arriba, le va a pegar con fuerza, con potencia. Lo quiere meter cerquita de la zona tres cuartos. Al final el balón ha muerto ahí, después de que peinara un jugador pozoalbense. Balón en saque de banda. Ahí el rumano Oprica deja la bola para que sea lateral zurdo Pedraza el que haya puesto el balón en juego. Se apoyaba ahí en Mendiviela. El balón que no ha salido. Y ahí llegó mansamente a los dominios de Pedro Cañán, que se alocó con pierna derecha, largo, buscaba a Valentín. Valentín no llega y ha estado a punto de hacerlo. Sancho, muy combativo en estos 21 minutos que llevamos de juego. Balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco, prácticamente a la altura de su banquillo, terreno propio. Ahí está Xará, mete esa bola para Valentín, le hicieron el catre, falta sobre el capitán pozoalbense Valentín Morales. Va a poner el balón en juego Alberto Fernández.
Sus juveniles empataron a cero en encuentro adelantado de Liga el pasado miércoles frente al Seneca. Ahí la distancia reglamentaria. Y vamos a ver el lanzamiento de la falta de Alberto Fernández Villar. Comienza el baile, la frontal del área. Ha intentado ahí sorprender con ese lanzamiento directo muy blandito. Sin problemas para Luis. Este minuto 22. Balón en largo de la defensa arriba buscando las referencias de Bubu y de Mollita. Están siendo bien tapados por el momento por los defensores pozolvense. Ahí balón para el Club Deportivo Pozoblanco. Creo que en falta efectivamente. Y Ángel García deja para que sea Alberto Fernández el que ponga el balón en juego. Ahí está el de Toro que al final dejará para Antonio Carlos. Ahí está el central zurdo del Club Deportivo Pozoblanco golpeando precisamente con la pierna izquierda, metiendo el balón en la frontal del área. Mollita que viene a echar una mano en defensa. Sancho que está a punto de llevarse la bola. Al final no es el equipo pontano el que la gana. Otro balón largo en profundidad buscando la espalda a Pedro Gallego, que no llega a esa bola. Y ven ahí una panorámica del graderío repleto. 500 asientos tiene este graderío de el Municipal Manuel Polinario Poli. Saque de manos para el Club Deportivo Pozoblanco. Lo hizo ya sin consecuencia. Gana la bola el Puente Genil. Jugando Luis, ahí está el portero sacando en corto. Quiere precisamente sacar el balón jugado el equipo que dirige el pozolvense Juanmi Puente Nueva, el Saler Puente Genil, en su vuelta a la primera andaluza. Un equipo este, el pontano, que ha sido hace ya años, evidentemente, la temporada 56-57. Jugó en segunda división. Es el único equipo de la provincia de Córdoba que ha jugado en segunda división. Hombre, en el Murcia, Levante, Jerez, Badajoz, Castellón, Betis, Granada, Málaga, Córdoba, etc. También jugó en tercera división la temporada 55-56 y luego pues ha estado moviéndose entre lo que era antes la preferente y la primera provincial hasta quedar campeón de liga el pasado ejercicio y ascender a esta primera andaluza. Atención al saque de esquina primero, va a ser el rumano Prica, ahí en corto. Atención a la jugada ensayada, balón al área, el disparo de Bubu. Ángel dejó para que sacara el balón Alberto Fernández. La bola la gana de nuevo el equipo pontano, que vuelve a colgar el balón. Bien, Antonio Carlos adelantó su posición unos metros para despejar esa bola que al final se pierde por la lateral. Saque de banda. Lo hizo ya Pepe Rey, José Rey Sánchez, un defensa de 28 años. El lateral el derecho. Estamos hablando que el año pasado quedó campeón de liga, consiguiendo ese ascenso a la primera andaluza. Y ahí está, con este nuevo proyecto de la mano de Juanmi Puente Nueva. Nuevo saque de esquina para el equipo local. Vamos a ver quién le pega ahí a ese balón. Al final parece que va a ser de nuevo el rumano Oprica el que le pegue ahí a la bola. Alessandro Oprica, medio centro. No, van a hacer ahí un gilicornes que le llaman. Atención, balón al área, cerradito. ¡Córner! ¡Uy! Se ha paseado la bola por la línea de gol. Vemos la acción repetida. Antonio Carlos ha peinado lo justo para que no llegara desde atrás el jugador pontano. Tercer saque de esquina
favorable al Saler Cosméticos de Puente Genil. De nuevo los mismos protagonistas, Mollita y el rumano Oprica, que va a sacar en corto para Mollita. Este se la deja y otro córner más. Es el cuarto. Cuarto saque de esquina, minuto 27 de juego de esta primera parte. Empate a cero en el marcador. Aquí en el Municipal Manuel Polinario Poli de Puente Genil. Tercera jornada de liga. Canal 54, la televisión municipal de Pozo Blanco con el Deporte Pozalvense. Atención al cuarto saque de esquina. Allá va el balón al área. Otra vez despejó con la testa Antonio Carlos. La bola que le queda a Mollita. Y expeditivo de nuevo Ángel García. Insisto, ¿qué es lo que hay que hacer? No complicarse la existencia. Y ahora Pedraza juega atrás para su portero Luis. Va a iniciar desde atrás el equipo pontano esta jugada de ataque que ha cortado Valentín con la testa. Balón en saque de mano, saque lateral para el Saler Cosméticos San Fermín de Puente Genil. Costado derecho, Pepe Rey. Ahí está con la bola, dispuesto ya a ponerlo en juego cuando así lo determine el colegiado. Se lo ha indicado ya Bubu, que viene a recepcionar otra vez la bola que la quería meter ahí arriba. Nada, ese pelotazo se marchó muy desviado. Balón en saque de puerta para el Club Deportivo Pozo Blanco. Empate a cero en el marcador. Escasas opciones de o jugadas de peligro. Una ha tenido el Club Deportivo Pozo Blanco en las botas de Sancho. Y dos dispara a portería, uno de Mollita y otro de Bubu. Minutos 8 y 9 de este primer acto. En el 18 fue la oportunidad de Sancho. Balón ahí en la zona de tres cuartos. Se la lleva ahí con el pecho Frank, que juega para Carlitos Moreno. Atención, Carlitos Moreno, que se va, le va a pegar con la zurda. Te tiene Luis. Bueno, pues al final llegó la acción de ataque del Club Deportivo Pozo Blanco. Ahora hay un jugador pozalbense tendido sobre el césped artificial de este municipal. Y el colegiado que va a mostrar cartulina. Vamos a ver para quién. Cartulina amarilla para Sergio Rivas. Primera amonestación del partido, que al menos nosotros nos hayamos dado cuenta, por esa entrada sobre el jugador pozalbense. Y vemos la acción repetida, la jugada personal de Carlitos Moreno, que termina con el disparo con la zurda, prácticamente a la altura del semicírculo del área grande de la veta, defendida por Luis, que detuvo ese balón. Vamos a ver ahora al colegiado, va a dar un bote neutral. Efectivamente, allá se encamina. Y entiendo que deportivamente cederá la posesión de la bola el Club Deportivo Pozo Blanco al Puente Genil. Eso creo que le está indicando Alberto Fernández. Déjame, hombre, que te voy a dar la bola. No seas desconfiado. Ahí está. Deportividad absoluta en ambos contendientes, como no puede ser de otra manera. Juega en defensa el San Fermín de Puente Genil. 0-0 en el marcador. Tercera jornada de liga. Uno de los partidos programados para esta tarde de domingo 20 de septiembre en Pozo Blanco, víspera de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de las Mercedes. Por cierto, el fútbol volverá al Polideportivo Municipal el próximo viernes. El partido se juega el viernes, adelantado al viernes a las 8 de la tarde frente a La Pedrera. Después de estas dos jornadas consecutivas a domicilio del Club Deportivo Pozo Blanco, volverá el viernes, partido de feria, al Polideportivo Municipal. Cuando juega Edu Chía, buscando el apoyo, va a salir, no. Ha impedido que la bola al final se perdiera por el costado izquierdo. No se complica el Puente Genil y juega atrás a la cueva. El portero también juega y lo hace en corto. Luis para Pedraza. Pedraza siguiendo tocando en corto. Ahí no puede hacer de daño. Se apoyó en Biela. Balón ahí en profundidad. Ahí en el centro buscaba a Bubu. Se quedó corto esa bola. Men Biela, que vuelve a ganarla. Ahí está el 10 del equipo pontano, abriendo al costado.
derecho. El balón que lo tiene Raúl Santaella, que aunque hayan visto de pasada el 2 al 18, es que ha habido algún problema con la camiseta del 8 y lleva el 18. Pero es Raúl Manuel Santaella, Cuenca, centrocampista de 22 años que ha llegado procedente del Ciudad Jardín, una de las fichajes del el Puente Genil para esta temporada en primera andaluza, de los 6 fichajes que ha realizado el equipo pontano. Largo ese balón ahí para que cortara la zaga del equipo pontano, y atención que monta la contra el equipo de Puente Genil, balón a la frontal del área, ojo al rumano, uy, ahí le pegó al aire el rumano Prica, falta sobre Fran Moreno, ¿no? Otra vez le han hecho la cama ahí a Fran Moreno, en esta ocasión fue Pepe Rey, el colegiado del encuentro, señor Francisco Cabrera Gallardo, del colegio de Jaén, ha indicado esa falta que la saca ya Alberto Fernández, en corto, para Pedrito Jesús Arévalo, ahí está Chacarita, abre para Sharazón allí, Sharaz ahí por el centro, buscó el apoyo en Fran Moreno, que quiere meter ese balón y lo hace para Antonio Sancho, deja atrás de nuevo para Xará, apertura al costado izquierdo para la llegada de Ángel, mete esa bola para Valentín, el disparo de Valentín, le metió muy abajo el pie, muy muy desviado el lanzamiento de Valentín en este minuto 33 de partido, empate a cero en el marcador, aquí en el municipal Manuel Polinario Poli de Puente Genil, tercera jornada en el campeonato regional de Liga Primera Andaluza, grupo segundo. Luis, que también se toma su tiempo para poner el balón en juego. Ahí está el capitán pontano golpeando con pierna derecha, metiendo ahí ese balón al costado derecho donde quiere iniciar la jugada de ataque el equipo de Puente Genil. Ha cortado bien Antonio Carlos con la zurda. Largo esa bola, presiona ahí Antonio Sancho, que está muy activo. Y otra vez anticipa, en este caso Alberto Fernández, para ganar ese balón. Abre para Carlitos Moreno. Al centro para Fran Moreno. Sigue ahí Fran Moreno, vuelve a abrir a la banda, en este caso para Valentín Morales. Ahí está el capitán del equipo mozalbense, se apoya atrás en Ángel, mete ese balón, ojo en el área, puede marcar. Gol, 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 gol de Antonio Sancho. Gol del Club Deportivo Pozo Blanco en el 35 del primer acto. Lo ha metido con la jeta, con la cara y nunca mejor dicho. El balón a la frontal del área de Ángel García, toque sutil de Fran Moreno, no hay fuera de juego, remató de primera. Sancho despejó Luis y con el rostro al final. Golpea para anotar el primero de la tarde. Marcó el Pozo Blanco, marcó Antonio Sancho. Saler Cosmético San Fermín de Puente Genil 0, Club Deportivo Pozo Blanco 1. Bueno, pues a la segunda llegada del el Club Deportivo Pozo Blanco, ha conseguido abrir el electrónico de este municipal Manuel Polinario Poli, este hombre al que le han hecho la falta, a Antonio Sancho, autor del el gol que ha puesto por delante en el luminoso al Club Deportivo Pozo Blanco, después de que haya aprovechado ese sutil servicio de Fran Moreno, y a su vez hizo lo propio con el centro de Ángel García al borde del área. Atención ahora a la falta favorable al Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Alberto Fernández hablando con Valentín, también con Carlos Moreno. Atención a la jugada, estrategia, balón parado del Club Deportivo Pozo Blanco. Vamos a ver si consigue algo positivo. Ahí al Alberto, dos hombres sitúan barrera
el equipo de Juanmi Puente Nueva. Recta final de esta primera parte, todavía por mi cronómetro quedan 8 minutos más la larguen. La verdad es que no se ha perdido tiempo y ahí el habitual forcejeo entre defensores y atacantes para ganar la posición. Viene ahí el colegiado a poner el paz y ahora sí parece que ya se va a botar la falta. Allá va Alberto Fernández, buscó la portería directa, el rechace que lo gana Carlitos Moreno, vuelve a meter el balón en la frontal del área. Al final expeditiva la defensa ahora del equipo pontano, despejando ese balón de primera. Ángel, que vuelve a meter la bola ahí en zona tres cuartos, no llegó a controlar Valentín y al final la bola se pierde por el costado derecho. Saque de manos para el Puente Genil. Pepe Rey, que puso ya el balón en juego, la gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Pedrito Jesús Arévalo jugaba de esa espalda para Carlos Moreno, la pierde Carlos Moreno, la intentaba ganar ahí Fito. Atención al equipo pontano, Prica se deja la bola atrás, dice el colegiado que hubo falta del de Toro, que va a ver la cartulina amarilla. Primera amonestación para un jugador del Club Deportivo Pozo Blanco en este minuto 38, la cartulina la va a ver Alberto Fernández Villar. Ya se ha levantado, lo está buscando con la mirada el colegiado y efectivamente le muestra la cartulina amarilla. En esta primera parte, en el minuto 29, vio cartulina amarilla uno de los centrales, el equipo local, concretamente Sergio Rivas Ruiz, jugador de 21 años, central izquierdo que llegó procedente del Ciudad de Lucena. Y ven ahí dando instrucciones Mario Rojas. Hoy no se ha sentado ni un instante y constantemente, al igual que Juanmi Puente Nueva, no deja de dar instrucciones a lo suyo. Bueno, junto al balón está ahí Mollita, también está Fito, el rumano Prica. Vamos a ver quién le pega ahí de principio a ese balón. Toda la pinta tiene que le va a pegar Mollita, tal y como está perfilado. Perfil claramente para un diestro, así efectivamente. Al final ese Mollita golpea con pierna derecha, ajustado precisamente al palo derecho. Buena la estirada de Pedro Gañán. Buena la estirada de Pedro Gañán. Balón a la banda, acción que llegaba en el minuto 39. Ojo que todavía sigue el peligro. Bola a la frontal del área pozolvense. Pedro Gallego expeditivo despejando ese balón. Hoy formando pareja en el centro de la defensa con su paisano Ana Antonio Carlos. El balón al final, no hubo entendimiento en esa jugada de ataque. La bola que se pierde por línea de fondo. Recuperamos el lanzamiento de la falta de Mollita en este minuto 39. Seco, duro, ajustado al palo derecho. Qué bien le adivinó la intención y buena la tirada de Pedro Gañán, que despejó ese balón. Ahí vemos un primerísimo plano del guardameta pozoalbense, segundo año en el Club Deportivo Pozo Blanco. Le dio su palabra a Mario Rojas, que continuaba esta temporada. Al final ha sido el único jugador de Villanueva, de los que militaron el pasado ejercicio en el Club Deportivo Pozo Blanco, que se han quedado para esta segunda aventura en la primera andaluza. Le dio su palabra a Mario Rojas y a fe que la ha cumplido. Y ahí está Pedro Gañán. Balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Sacó ya Ángel el García, buscaba a Valentín. La ventaja para la zaga del cuadro local. Buena de nuevo la presión ahí arriba de los jugadores del Club Deportivo Pozo Blanco, que provocan una pérdida de balón del equipo pontano en favor del Club Deportivo Pozo Blanco, que gana 0-1. Gol de Antonio Sancho desde el 35 de este primer acto. Estamos en el minuto 41 y medio de esta primera mitad. Buena primera mitad del Club Deportivo Pozo Blanco cuando juega ahí Raúl Santaella. Se lleva el dorsal 18, se apoyó en Membiela.
Atención a la apertura al costado izquierdo. Pedraza. Pedraza con la, en la bola. La pared. Sharaz que va a tapar. Nada, nada. No ha pasado nada. Ahí hay una carga absolutamente legal. No ha pasado ahí absolutamente nada. El público que pide en penal. En este minuto 42. Ahí recuperamos esa acción. Una carga normalita. Recta final de esta primera parte. Gana el Club Deportivo Pozo Blanco 0-1. Gol de Antonio Sancho, que inaugura su casillero de goles en esta temporada. En el primer partido que sale en el 11 de inicio. Va a poner el balón en juego el Club Deportivo Pozo Blanco. Ya ahí dice el colegiado que ahí tiene que hacerlo. Y va a ser Pedro Gañán el que golpea con en pierna derecha. El balón que buscaba a Valentín. Todos los balones prácticamente sacan de portería o en faltas desde cercano, ¿no?, a la meta pozoalbense. Buscan a Valentín. Minuto 43 de partido. Han visto ahí el marcador electrónico de este Municipal Manuel Polinario Poli. Ay, ahí Sharaz no controló esa bola, que se pierde por línea de banda. Saque lateral para el cuadro pontano. En el costado izquierdo, Pedraza jugando atrás para Luis. Ahora están algo fallones también el equipo de Puente Genil. No sé si ha afectado o no por ese gol encajado después de una desaplicación clara defensiva del equipo de Juanmi Puente Nuevo. ¡Atención al disparo! De Fran Moreno, fuera. Bueno, ahí el remate de Fran Moreno en este minuto 43 de esta primera parte. Nuevo disparo a portería del Club Deportivo Pozo Blanco, en esta ocasión Fran Moreno. Hoy, recuerden, está jugando por delante de la defensa. Ahí peleaba por esa bola Edu Chía y Antonio Sancho. Al final, colegiado da saque de portería. Y el encargado de poner el balón en juego va a ser Luis. Manda a sus compañeros que se vayan arriba. Le va a golpear con fuerza, intentando meter el, llevar el balón lo más lejos posible de su área. Ahora supera la divisoria. Antonio Carlos que despeja con la testa. Alberto también de espaldas a portería despejando ese balón. Al final lo gana el equipo de Puente Genil. Atención, que puede ser la última oportunidad de ataque de esta primera parte. Se ha hecho ahí un pequeño Leo Bubu y ha venido para despejar ese balón a Antonio Carlos. Por mi cronómetro se cumple ahora el minuto 45. También en el marcador electrónico de este Manuel el Polinario Poli de Puente Genil. Sigue atacando el equipo de Juanmi Puente Nueva. Despeja Fran Moreno ahí esa bola. Y al final la gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Atención al contraataque. La sube Carlos Moreno, que ya sabe lo que es lanzar a portería, poner a prueba a Luis. Carlos Moreno se apoya en Sharaz. Hace un recorte Sharaz. Se va de uno. Dala Sharaz, dala Sharaz. Están encimando ahí a Sharaz. Viene otro jugador ahí encimarle. Al final la perdemos. Es que hay que darla antes. Hay que darla antes, Sharaz. Bien, Pedro Gallego. Hoy jugando como central. El de Peñarroya, una de las incorporaciones del Club Deportivo Pozo Blanco, de los defensas que ha firmado el Club Deportivo Pozo Blanco, procedentes del Peñarroya. Pedraza sacó ya de manos. Balón a la frontal. Despeja Alberto Fernández. Valentín que salta. Balón que se pierde por línea de banda. Mira el colegiado el crono y decreta el final de la primera parte. Termina el primer acto con victoria del Club Deportivo Pozo Blanco por 0-1. Gol que llegaba en el minuto 35 y que anotaba Antonio Sancho. Buena primera parte del Club Deportivo Pozo Blanco, que si bien es verdad que el equipo pontano tuvo sus primeros acercamientos en los primeros 10 minutos de partido, luego ha sido el equipo de Mario Roja el que ha dominado la situación y el que ha creado ocasiones de gol. Una sí ha valido, la de Antonio Sancho en el 35. Descanso en el Manuel Polinario Poli. Volvemos en un instante para asistir a la segunda mitad.
Saludo de nuevo desde el Municipal Manuel Polinario Poli de Puente Genil. Va a arrancar la segunda mitad de este encuentro perteneciente a la tercera jornada de la Primera Andaluza, Grupo Segundo, que mide al Saler Cosmético San Fermín de Puente Genil y al Club Deportivo Pozo Blanco. Recuerden, al descanso vale el gol de Antonio Sancho en el 35, que le da la victoria parcial al Club Deportivo Pozo Blanco en el derbi provincial. Bueno, ahí parece que el asistente está llamando la atención del el colegiado. Vamos a ver qué es lo que pasa mientras están ahí esperando los jugadores a que empiece esta segunda mitad. Buen partido, buena primera parte del Club Deportivo Pozo Blanco, muy distinta a la del pasado fin de semana en Montalbán. Y vale ese gol que comentábamos anteriormente de Antonio Sancho, que ha salido hoy en el 11 de inicio. Ya parece que sí, está todo dispuesto y preparado. Va a poner el balón en juego en esta segunda mitad el Puente Genil, que va a jugar a la izquierda de sus imágenes con camisola roja y negra, al igual que el pantalón y las medias. El Club Deportivo Pozo Blanco lo hará a la derecha con su primera equipación de blanco. Ha comenzado la segunda mitad. No apreciamos cambio en ninguno de los dos equipos. Es decir, por el Puente Genil de Juanmi Puente Nueva juega Luis en portería con Pepe Rey, Pedraza, Sergio Rivas, Fito, Edu Chía, Mollita, Raúl Santaella, Bubu, Mem Biela y Oprica. Para posibles cambios, Manolo Cano, Juanjo portero suplente, Juanan Ágreda y el juvenil Percha. Y en el Club Deportivo Pozo Blanco, Pedro Gañán está en portería con Charaz, Pedro Gallego, Antonio Carlos Ángel García, Alberto Fernández, Pedro Jesús, Fran, Antonio Sancho, Valentín y Carlos Moreno. Para posibles cambios, Félix Leal, Ángel Arévalo portero suplente, Ismael Sierra y Miguel Ruiz, el árbitro del encuentro, que no ha tenido problemas en la primera parte, no ha habido tampoco jugadas polémicas, es el señor Francisco Cabrera Gallardo, auxiliado de las bandas por los señores Alejandro Mata Romero y José Alberto Serrano Gutiérrez, adscritos al colegio de Jaén. Va a poner el balón en juego Luis. Ahí está el portero del equipo pontano golpeando con pierna derecha. La bola ahí arriba para que la pelee Fran Moreno. Pudo hacerle falta a Mollita. No ha considerado nada punible en esa acción el colegiado del encuentro. Y sigue jugando. Ahora la pierde el Puente Genil. La gana Alberto Fernández, que juega para Carlos Moreno. Ha recibido un golpe en el rostro. El árbitro, que sigue sin ver absolutamente nada. Y ahora sí, va a señalar esa falta sobre Fran Moreno. Y además le va a mostrar la cartulina amarilla. Ahí las protestas de Oprica. Pero que no le eximen para la cartulina. Bueno, pues primer hombre amonestado en esta segunda mitad. La primera parte la vio Sergio Rivas en el 29. Ahora la ve el rumano Oprica en el primer minuto, ya dos de esta segunda mitad. Atención, Alberto Fernández. Juega el balón al área. Valentín, que remata con la testa. Ha dado el balón en Ben Pepe Rey. Y ha bloqueado Luis. Vemos la acción repetida. Remate blandito de Valentín. Tocó en el defensa Pepe Rey. Y durmió sin problemas en los dominios de el cancerbero Luis. Acción que llegaba en el minuto 2 de juego de esta segunda mitad. Balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco, costado izquierdo. Ahí está Ángel García, que puso ese balón en el borde del área para que Fran tocara lo justo, para que Antonio Sancho golpeara portería, despejara a Luis y en el rechace con el rostro alojara el balón en el fondo de la red. Le da la primera victoria momentánea al Club Deportivo Pozo Blanco en esta tercera jornada de Liga. Mientras sigue ganando la selección española a Lituania, está barriendo al equipo lituano en Lille, en Francia, en la final del Eurobásquet.
El entorchado rojillo que busca su tercera Copa de Europa. Atención ahí a Carlos Moreno. Tiene ahí su más y su menos Carlos Moreno. Con el defensor Pedro el Rey. Ahí saque de esquina. Primer saque de esquina favorable al Club Deportivo Pozo Blanco. En lo que llevamos de partido. Cuatro botones en el primer acto. El equipo que dirige Juanmi Puente Nueva. El equipo de Puente Genil que tiene las bajas esta temporada de Álvaro, Tirado, Nino y Sandro, que dejaron el equipo. Y para el día de hoy, la baja del defensa Óscar Navas por sanción del Club Deportivo Pozo Blanco, la baja de Miguel Márquez y el alta de Antonio Carlos, una vez cumplido el partido de sanción. Precisamente ahí buscaba ese remate Antonio Carlos, muy pasado. El córner botado por Alberto Fernández. El balón que se perdió por línea de fondo. Habrá saque de portería para el Saler Cosmético San Fermín de Puente Genil. 4 minutos 5 ya de juego de esta segunda parte. Vale el gol de Antonio Sancho en el 35, que le da la victoria momentánea al Club Deportivo Pozo Blanco. Una semana que ha estado movidita en el seno blanquillo, después de la mala imagen que dio el equipo pozalbense pasado fin de semana en Montalbán. Hoy también se han desplazado varios directivos, han venido en los vehículos particulares y la furgoneta, con lo que hemos visto a varios directivos del Club Deportivo Pozo Blanco, de Manolo Barrios, Teleforo, bien, algunos directivos que han viajado con el equipo, trayendo a los jugadores. También ha viajado con el equipo Miguel Márquez, a pesar de estar lesionado, pues quiere estar con sus compañeros, como debe de ser. Atención que juega el Club Deportivo Pozo Blanco, lo hace Ángel. Ángel ahí no pudo irse de Pepe Rey, recupera la posesión de la bola el equipo pontano, ahora con dificultades para sacar, se apoya en Raúl Santaella. Ahí está el 18 del el Puente Genil. Atención al equipo pontano que quiere montar la contra. Apertura al costado izquierdo, ahí le frena ya Valentín, tapando bien, zafándose en defensa el capitán pozalbense. Corta Antonio Carlos, muy seguro atrás el central de Peñarroya. Juega Pedrito Jesús Arévalo, abre a la banda para Valentín, costado derecho, balón en profundidad, ahí nos entendió con Antonio Sancho. Toda la ventaja para el portero Luis, que saca ya de manos en cortito. Ahora va a intentar montar el ataque por el costado derecho el equipo pontano. Corta en primera instancia Pedro Jesús. Al final la bola que de nuevo la vuelve a ganar el equipo que dirige Juanmi Puente Nueva. La pierde, la gana Pedro Gallego. Ahora la pierde el Pozo Blanco. Una serie de manera consecutiva de errores en los pases. Y juega el rumano Uprica, abriendo al costado izquierdo. Atención, nada, nada, nada. Tiene mucha dificultad ahora. Está muy bien el Club Deportivo Pozo Blanco. Se replega bien. Ahora ojo al error ahí de Xará. Está agarrando en la camisola Xará. Le han señalado la falta y le van a mostrar la cartulina amarilla por ese agarrón a Xará en allí. Yo creo que para mí justa la cartulina amarilla. Por ese agarrón de Xará se le iba al jugador tras la pérdida de balón del lateral pozalbense. Se le iba al jugador de Puente Genil. Y es el segundo hombre amonestado en el Club Deportivo Pozo Blanco. Xará. En la primera parte la vio Alberto Fernández Villar. Juego detenido aquí en el Municipal Manuel Polinario Poli. Minuto 53 de partido. 8 de esta segunda parte. Sigue valiendo el gol de Antonio Sancho desde el 35-0-1. Ahí dialogó con tres jugadores del equipo pontano. Jugada ensayada. El Club Deportivo Pozo Blanco en esta segunda mitad juega a favor de viento. Hay una ligera brisa. Está cayendo ya la tarde. Es cierto, un día caluroso. Aquí también en Puente Genil. No sé si tiene algo más de... No sé si es por el río, la cercanía, y algo más de humedad aquí que en Pozo Blanco, por la ubicación, no sé, por algo, pero hay una sensación también de humedad relativa. Bueno, pues esa falta que se ha sacado sin consecuencias no vale, hay que repetir y vamos a ver
Carlos Moreno se va a llevar la cartulina amarilla. Bueno, pues en un minuto dos jugadores que han sido molestados. Sharaf y ahora Carlos Moreno ahí por moverse en la barrera. Y habrá que repetir la falta. No sé si le ha tocado en la mano. No tiene que ser que se ha movido la barrera. Y ahora parece que el que le va a pegar ahí al balón es Fito. Uno de los centrales del equipo. Y tiene ahí Fran Moreno, su más y su menos con Oprica. Él, el rumano, viene a poner el paz ahí Fito. Tirando también de veteranía. Un hombre Fito. Alfonso Rodríguez Carreño, que llegó procedente del Morón, medio centro, veterano ya, 32 años. Poniendo ahí paz, ese rifirrafe que ha tenido Fran Moreno con el rumano Oprica. Entonces ahí parece que se están diciendo absolutamente de todo, se va a quedar ahí la historia, afortunadamente, y atención a la falta. Vamos a ver quién le pega ahí al esférico. Pasan los segundos, minuto 55-10 ya de esta segunda parte. Y atención ahí al lanzamiento, a la barrera, de puño saca Pedro Gañán. No puede evitar ahí que la bola se perdiera por la lateral. Ya hemos visto esa acción repetida. Ahí sacó de puño Pedro Gañán, no pudo evitar Carlos Moreno que la bola se perdiera por línea de banda. Saque lateral, puso ya el balón en juego Pepe Rey, bola al área, la saca Alberto Fernández, corto con la testa Sergio Rivas, se quedó corto y atención que monta la contra el Club Deportivo Pozo Blanco. Bola larga para la carrera de Antonio Sancho, mucho balón para que pudiera llegar el goleador hoy del equipo pozalbense. Al final el balón que se pierde por el línea de fondo, saque de portería para el Puente Genil. Va a ser Luis el encargado de poner el balón en juego. Ahí está el portero Pontano dispuesto a golpear el balón. Lo hace ya, come en pierna derecha, bola arriba, tres cuartos de cancha, cortado Sharaf con la testa ante Mollita. Mollita que va a dejar a su compañero Pedraza, que sea el encargado de poner el balón en juego. Hay otro balón en la cancha, lo ha soltado uno de los chavales Roca de Pelota. Mollita, hoy bastante apagado, está, lo está tapando bien los hombres del centro del campo del Club Deportivo Pozo Blanco, tanto a Mollita. Bubu tampoco ha tirado a portería desde el minuto 8 y 9 respectivamente. Y solo en una falta que botó Mollita en el 39, pero hagas que corto ofensivo del equipo de Juanmi Puente Nueva, que está preparando cambio. Ahí vemos al asistente indicando que va a mover el banquillo. Triple cambio, ojo, triple cambio en el Saler de Puente Genil al filo de la hora de partido, minuto 57. Van a entrar con el dorsal 16, el juvenil Percha, con el 14 Juanan y con el 15 Ágreda. Y se han marchado Sergio Riva, Menen, Biela y el rumano Oprica, que vio cartulina amarilla en el nada más comenzar esta segunda parte. Bueno, pues balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco, triple cambio. Bueno, saca ahí a Ágreda, un interior derecho de 21 años. A Juanan, un media punta, también veterano de 30 años, el dorsal número 14. Y como decía, al juvenil Percha, que ha entrado hoy en convocatoria. Entre las ausencias, bien por motivos tácticos, por alguna lesión y alguna sanción también que tiene el equipo pontano. El balón será para el Club Deportivo Pozo Blanco en saque lateral. Ahí está dispuesto ya a poner el balón en juego Ángel García, que le estorba una de las porterías móviles
este Municipal Manuel Polinario Poli, donde también pues se juega a fútbol el 7. Tiene varios equipos también de base el equipo pontano. Balón dividido ahí en la frontal del área. Ojo que le puede pegar arriba Fran Moreno. Le pegó Fran Moreno en este minuto 59. Arriba. Segundo disparo de Fran Moreno. El otro lo hizo en la recta final del primer acto. También se le marchó desviado. Ahí, contundente, expeditivo. Antonio Carlos sacando esa bola. Quería jugar para Pedro Jesús Arevalo. Llegó Alberto Fernández. Estaba pidiendo el balón Valentín. Pero se la quitó literalmente de encima el de Toro. Y vuelve a presionar ahí la salida del balón. El Club Deportivo Pozoblanco a punto de ganar esa bola. Antonio Sancho, ojo, el que sí lo hace es Xará. Xará por la bien, la pone Xará y no llega Valentín. Madre mía, qué cabreo de Xará. Qué acción de ataque del Club Deportivo Pozoblanco en este minuto 60 de partido. No llegó Valentín a ese centro de Xará. Cuando es ahora, vuelve a ganar al Club Deportivo Pozoblanco. Alberto quería meter el afrontar para Antonio Sancho. Ojo que monta el contraataque el equipo pontano. Bien, Pedro Gallego. Ahí te has dormido, ahí Pedro Gallego. Le han robado la tostada ahí a Pedro Gallego cuando quiso controlar con la testa. Y el balón a la banda para el Puente Genil. Ahí está, tocando de primera, haciendo la pared con Raúl el Santaella. Falta de Fran Moreno. Falta de Fran Moreno, que va a ver la cartulina amarilla. En este minuto 60 de partido, nuevo hombre molestado en el Club Deportivo Pozoblanco. Lo han visto ya, se hará Carlos Moreno, Alberto Fernández y ahora Fran Moreno. Mientras recuperamos la repetición de ese disparo de Fran, que se le marchó arriba. La falta la va a botar Fito. Ahí terreno ya propio del Club Deportivo Pozoblanco, unos metritos dentro. Balón al área. Ángel por dos veces despeja la bola. Arriba, reclamaba a mano Valentín, no te quedes protestando, que no sirve absolutamente de nada. Atención al equipo de Puente Genil, el disparo, uy, se le ha quitado a su compañero. El disparo a portería, ahora la pierde Bubu, la gana Carlito Moreno para el Club Deportivo Pozoblanco, que juega con Fran. Ahí está Fran Moreno, sacando el balón, levantando la cabeza, metiendo la bola con pierna izquierda para Valentín. La ventaja era para Pepe Rey, que juega para su compañero y portero Luis, que oxigena y abre a la banda izquierda. Por ahí quiere progresar Mollita. Lo tapó bien Xará. La bola que la tiene Mollita después de que se sacara de banda. Cambió de orientación, cortó Ángel, pero se quedó corta a esa bola. La tiene Raúl Santaella. Ahí se apoya en el juvenil. Pone el balón al área. No ha sacado esa bola Pedro Gallego. Piden penal. Piden penal en esa acción en el minuto 62. Creo que no había nada. Sacó ya de banda el equipo pontano y pierde la posesión del esférico. 17 minutos de juego de esta segunda mitad. Sigue valiendo el gol de Antonio Sancho, que le está dando la victoria parcial al Club Deportivo Pozoblanco. Balón en saque lateral ahora. Costado izquierdo. Ángel García, largo, buscaba a Valentino. Llegó a su destino ese balón. Sí, se lo lleva ahí el chaval, Ágreda. Ágreda que la pone, no llega nadie, balón al segundo palo. Uy, 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 uy. Ha sacado esa bola Ángel. Providencial Ángel en este minuto 63. Sacando el balón a córner, que es el quinto en el global del partido, primero en esta segunda mitad. Ocasión del equipo pontano.
Atención al saque de esquina, balón al área, la saca con una mano el cancerbero Pedro Gañán y aleja el peligro momentáneamente Carlos Moreno. Buena acción de ataque del equipo pontano que se resiste a entregar la cuchara. El Deportivo Pozo Blanco que sigue y la falta de Fran Moreno, las protestas de Pedro Jesús Arévalo al menudo colegiado Francisco Cabrera Gallardo. Y ahora la falta ahí que se ha producido. Ahí Fran y Charaz tapando para que no sorprenda con un saque rápido Mollita, que al final va a ser el encargado de botar esta falta. Suben las torres del equipo pontano en busca de un posible remate. Los centrales y atención al lanzamiento de Mollita, que tiene mucha calidad en su golpeo. El ok del colegiado, el balón al área, el remate de Duchía, se marchó arriba. Defensa de 27 años, Edu Chía, Eduardo Chía Merino. Bueno, el remate. Recuperamos ahora repetido el golpeo de Mollita. Y ahí ha habido una pequeña desaplicación también defensiva del Club Deportivo Pozo Blanco. Se han agachado ahí y le ha llegado el balón cómodo a Edu Chía, que afortunadamente para los intereses del Club Deportivo Pozo Blanco no ha tenido consecuencias de cara al marcador. Despejando ahí esa bola Antonio Carlos. Hubo falta de Valentín. Ahí sí se pueden hacer las faltas. Sigue ganando España en el Eurobásquet a Lituania. Nada más que se va a hacer con el cetro. Partidazo de nuevo de Gasol, como lo fue también en semifinales con Francia. Está jugando Fito. Juega el Puente Genil, que cae 0-1 en su propio feudo frente al Club Deportivo Pozo Blanco. Equipo blanquillo que se está cobrando venganza por el momento del encuentro que se disputó el pasado 28 de agosto, el trofeo de la Peña del Real Madrid, el decano de los trofeos, donde los pontanos se llevaron el trofeo a sus vitrinas tras ganar justamente por 0-2, ambos goles de Bubu, en sendas desaplicaciones defensivas del Club Deportivo Pozo Blanco, que hoy está mucho más acertado en defensa. Ese balón largo interior buscaba a Bubu, missing en esta segunda parte. Llegó primero y blocó Pedro Gañán, que saca ya come en pierna derecha el balón arriba en zona tres cuartos. Buscaba a Valentín y a Fran Moreno. Al final que tocó es Juanan. Corta Antonio Carlos de primera para el Club Deportivo Pozo Blanco. La bola que se pierde por línea de banda. Saque lateral. Raúl Santaella tocando esa bola en corto para Fito. Fito atrás para Edu Chía. Ahí está Chía, uno de los jugadores habilitado en superior categoría, de los que tiene el Puente Genil, de los que tiene Juanmi Puente Nueva en esta temporada 15-16, en esta primera andaluza, donde hay equipos también importantes que se han reforzado en la zona de Sevilla. Se han reforzado mucho y bien para cumplir el primer objetivo, que es, no es otro que ascender a categoría nacional, a tercera división. Ya saben que el campeón asciende directamente y del segundo al noveno, los ocho restantes irán a esa nueva categoría que se va a crear, la división de honor senior, que será como una tercera pero más descafeinada, donde participarán las cuatro provincias de Andalucía Occidental, igual que en tercera división. Las provincias de Sevilla,
Cádiz, Huelva y Córdoba. Balón al área. Uy, el remate se marchó arriba de Juanan, que ha chocado ahí con el portero Pozo Alvense. Vemos la acción repetida. El centro de Ágreda. ¿Cómo la ha metido ahí el codo? Juanan no ha visto nada a él, el colegiado. Y se queda ahí momentáneamente lesionado el portero Pedro Gallego. Juego detenido. El colegiado que ha autorizado ya que entren las asistencias. Hoy sí tiene fisio el Club Deportivo Pozo Blanco. Hoy sí ha viajado con él el equipo. Y va a entrar ya al terreno de juego para atender al portero pozolmense. Juego detenido, minuto 69 de partido. Ahí está Rafa Márquez, que también es un buen jugador. Lleva algunos años en el dique seco por lesión. Incluso se había especulado que podrían hacerle la ficha. Bueno, pues juego detenido. Ahí Antonio Carlos, que no sé si está pidiendo también agua para refrescarse. Y ahí está él, el colegiado, está Bubu, está Fito, Pedro Gallego, Sharaf, viendo el trabajo del fisio del Club Deportivo Pozo Blanco, que va a intentar recuperar a Pedro Gaña. No parece que haya perdido el conocimiento, pero sí parece que está un poco groggy. Claramente hemos visto que le ha soltado el codo. Bueno, pues juego detenido aquí en el Manuel Polinario Poli, campo que se inauguró en noviembre del 2007 y sustituye al mítico Jesús Nazareno. Tiene un total de 500 asientos y mide 101x62. Es de césped artificial. Unos datos del equipo pontano, mientras vemos ahí asientos casillos de calentamiento al portero suplente, Angelín Arévalo. Decía que el Saler de Puente Genil quedó campeón de liga de la segunda andaluza cordobesa la pasada temporada, con 71 puntos de las 30 jornadas disputadas. Ganó 22 encuentros, empató 5 y perdió 3, con 87 goles a favor por 24 encuentros. Quedó segundo clasificado el montalbeño, también ascendido a esta primera andaluza esta temporada, con 63 puntos, 20 victorias, 3 empates, 7 derrotas, 50 goles a favor por 87 en contra. El equipo pontano viene de sumar una... Bueno, pues está pidiendo Rafa Márquez el cambio, ¿eh? Parece que no puede seguir Pedro y están pidiendo el cambio. Lo ven ahí también Xará haciendo gestos claros de que no va a poder continuar Pedro Gaña. Decía que el Puente Genil ha sumado una victoria la primera jornada, gol de Maero 1-0 al montalbeño en tiempo de prolongación en el 94, y viene de perder 2-0, goles de Antón Barrera y de Francisco José Ruiz, el pasado fin de semana frente a la Peña Rociera de Dos Hermanas, en un partido donde estuvo también marcado por la expulsión de César en el minuto 51 de partido, con roja directa. Se quedó con un hombre menos y también, bueno, el gol de David Antón fue de penalti y no pudo superar, ¿no?, esa situación de inferioridad numérica. Y tampoco parece que estuvo muy acertado, según la crónica, en algunos momentos en defensiva, ¿no? También uno de los goles parece que fue una desaplicación defensiva, al igual que el que ha encajado ahora. Y bueno, pues parece que se recupera Pedro. Ahí está hablando con Fito. Seguro que se habrán encontrado en algún que otro campo. En esta... bien, categoría en andaluza. Bueno, parece que va a poder continuar. Parece que va a poder continuar Pedro Gañán en el Club Deportivo por los Bancos. Ahí se lo está indicando a sus compañeros y también a los contrarios.
ahí con la complicidad también con Ángel García. Bueno, pues han perdido 8 minutos, ¿eh? Se han perdido 8 minutos en esa lesión mientras ha estado siendo atendido Pedro Gañán, que ahí está, se refresca y va a poder continuar. Pedro Gañán, que ha tenido, bueno, todo lo que ha llegado lo ha sacado con contundencia. Y ahora va a haber cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco. Mueve blanquillo Mario Rojas. Vemos ahí al delegado Manolo Trujillo con Miguel Ruiz, que es siempre o casi siempre el primer cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco. El hombre que también tenía un golpe y va a ser cambiado por el hombre que estaba más lejos, Antonio Sánchez, que se había ido allí a la otra punta. Le va a ganar algunos segundos al crono las protestas de los jugadores del Puente Genil. Educadamente Antonio Sancho se despide del colegiado, que está tomando nota, supongo que será del cambio, porque no hayamos visto que ha habido ninguna molestación. Entra Miguel el Ruiz, autor del gol el pasado fin de semana en Montalbán. Se marcha el goleador del día de hoy, Antonio Sancho, y 8 minutos que se han perdido mientras ha sido atendido el portero del Club Deportivo Pozo Blanco, Pedro Gañán, que afortunadamente puede continuar en el partido. Saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Sharaf, dispuesto ya a poner el balón en juego. Lo hace Sharaf, falta Valerín arriba del asistente, la falta de Valentín. No está muy de acuerdo Valentín con la apreciación del colegiado, pero así lo ha señalado, ha cortado ahora Pedro Gallego. La Sharaf de segundas, expeditivo, el balón para que lo bajara Fran Moreno, que se lleva la bola. ¡Uy, qué buen balón para Miguel Ruiz! ¡Qué pena! En el control se le fue al ariete Pozo Albense, en la primera bola que ha tocado tras sustituir a Antonio Sancho. Sigue ahí presionando la salida de balón el Club Deportivo Pozo Blanco. Miguel Ruiz y ahora Valentín. Ahora se convierte Miguel Ruiz la referencia, el delantero centro del el Club Deportivo Pozo Blanco. La referencia arriba tras la sustitución de Antonio Sancho. Vuelve a ganar el balón el Club Deportivo Pozo Blanco de primera, fruto a esa presión que viene ejerciendo desde que comenzara el partido y que tan buenos resultados le está dando, porque está mandando en el luminoso. Está ganando el Club Deportivo Pozo Blanco en Puente Genil, en el Manuel Polinario Poli. Minutos 31 ya de juego. Están haciendo ahí ejercicios de calentamiento Ismael y Sierra en el Club Deportivo Pozo Blanco. Dos de los fichajes del equipo pozalbense, procedentes del Peñarroya y que fueron de la partida el pasado fin de semana en Montalbán y que hoy han comenzado el partido desde el banquillo. El lateral zurdo Ismael, su puesto lo está ocupando hoy Ángel, y Sierra, que salió ahí en la media punta en Montalbán. Atención al centro de Sharaf, el remate de Miguel Ruiz, fuera. Qué buena la dejada para Sharaf, el centro, y ahí en el segundo palo libre de marca Miguel Ruiz le pegó con su pierna menos buena. La zurda, muy desviado, se marchó fuera. Bueno, pues ha buscado ya la portería el Club Deportivo Pozo Blanco en este minuto 77 por mi cronómetro. Falta de Alberto, no, dice el colegiado que no ha pasado absolutamente nada. Bien, Angelito. Seguro Ángel García en el partido de hoy, metiendo la bola arriba, también buscaba Miguel Ruiz. Toda la ventaja para Edu Chía, que juega en corto. Viene a pedirla a Fito, sin embargo, opta por abrir a la banda para que corra Mollita. La pone Mollita. Nada, nada, nada. El balón que se pierde, perdón, la ponía Pedraza. Y el balón al que no pudo llegar Mollita, que perdió por línea de fondo. Es saque de portería para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ya está el balón jugándose y está cayendo la tarde
aquí en Puente Genil, donde está ganando el Club Deportivo Pozo Blanco por 0-1. La pelea esa bola, Valentín que se la lleva, ojo Valentín, mete el balón para Miguel Ruiz, le va a pegar a la madera. A la madera, buena el robo de balón de Valentín, que bien ve el desmarque de Miguel Ruiz, de nuevo con la zurda, en esta ocasión el balón lo repele la madera. Pudo estar ahí la sentencia, pudo sentenciar el Club Deportivo Pozo Blanco en la tarde de hoy al Puente Genil. Vuelve a la carga de nuevo el equipo mozalbense. Se hará por el costado derecho. Sigue, se hará. Ponla bien, se hará. Y balón a córner. Segundo saque de esquina favorable al Club Deportivo Pozo Blanco. En el global del partido. Y vamos a ver ahora la jugada. Balón parado. Vaya ocasión que ha tenido el Club Deportivo Pozo Blanco de haber matado el partido. Alberto Fernández que se dirige a poner el balón en juego, a botar ese córner. No le gustaba la bola, se la ha cambiado al recoge pelota. Y atención al lanzamiento. El golpeo con pierna derecha de Sará al primer palo. Saca Juanan de primera. El balón que le cae de nuevo al Alberto. Quiere jugar. ¿Para quién? Ojo. Atención a la contra. Carlos Moreno que frena. A Ágreda. Le van a mostrar la cartulina, la calle va. Le va a mostrar la cartulina amarilla, es la segunda de Carlos Moreno. Vio la primera en el 53. Atención que el Club Deportivo Pozo Blanco en este minuto 80 se queda con un hombre menos. Bueno, la acción repetida, ahí van forcejeando ambos jugadores. Ha entendido el colegiado, el agarrón es de este hombre que se va con cara de circunstancia. Carlos Moreno ha jugado un buen partido, al igual que el resto de sus compañeros. Y ojo que el Club Deportivo Pozo Blanco, a falta de 10 minutos para la conclusión del choque, se queda con un hombre menos. Ahí lo felicita Mario Roja. 10 minutos y lo de alargue, que se han perdido 8, más los cambios. Nos podemos ir a 10 minutos de prolongación. Y ahí el asistente que está levantando él el banderín. Y vamos a ver. El colegiado, estaban indicando que tenía que marcharse del terreno de juego, irse al vestuario, Carlos Moreno. Hay cambio, va a entrar con el dorsal 12 Manolo Cano. La verdad es que nos ha sorprendido que no haya salido en el 11 de inicio y se ha marchado Raúl Santaella. Bueno, pues vamos a ver si se bota ya esa falta. Ya está rodando el balón sobre el césped artificial de este Manuel Polinario Poli. 0-1 gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Recuerden, al Saler Cosmético San Fermín de Puente Genil. Hace ya muchos años que no se medían estos equipos. Desde aquel año que estuvo en Preferente, cuando era todavía Preferente, Club Deportivo Pozo Blanco. Mollita abriendo la banda para Pedraza, que no pudo controlar. Al final el balón que se pierde por línea de fondo. Habrá saque de portería para el Club Deportivo Pozo Blanco. No tiene prisa Pedro Gañán para poner el balón. Termina ya el Eurobásquet. La selección española de Escariolo, Gasol y el cordobés Felipe Reyes, entre otros, tricampeona de Europa, gana 80-63 a Lituania. Por lo visto, un partidazo de la selección española. ¡Ojo! Ahí ese rifirrafe que tiene el jugador, dos jugadores. Y ojo que el asistente está levantando el banderín, reclamando la atención del colegiado. Y hemos visto ahí a Manolo Trujillo cómo se lleva a Mario Rojas. Lo quita de ahí, de la zona de influencia. No sé si ha tenido algún cambio de impresiones con el asistente. Por el momento sigue el juego. Ahí pudo haber falta, dice el colegiado que no, continúa la jugada. Ataca el San Fermín de Puente Genil, ojo por el costado, balón al área. Saca bien de nuevo Ángel, qué bien Angelito hoy. Ese disparo muy desviado de Ágreda, se marchó fuera. Qué bien hoy Ángel, partidazo del hoy lateral zurdo pozoalbense Ángel García, que puso ese balón, que luego terminó en gol.
y está muy bien en defensa. Bueno, y vemos ahí el asistente que vuelve a llamar la atención del el colegiado. Vamos a ver qué es lo que pasa. El jienense, ojo que se va al banquillo pozolvense y expulsa a Mario Roja. Expulsa al técnico pozolvense el señor Francisco Cabrera Gallardo. Expulsado Mario Roja, que le pide explicaciones al asistente. Y ahí le está diciendo absolutamente de todo al asistente. Y bueno, se queda el Club Deportivo Pozo Blanco sin entrenador por la expulsión de Mario. Ya había llamado, había requerido la atención el colegiado hacía unos minutos. Bueno, la atención al colegiado del asistente. Y ahí también le está protestando de qué manera Pedro Engañán al asistente, que ha mandado al vestuario a Mario Rojas, que no se quiere ir de la bocana de vestuario, de ahí que todavía no se reanude el partido. Se marcha fuera, quiere seguir dirigiendo o estando cerca de la zona de influencia. Y hasta que no desaparezca de esa zona de influencia, no va a permitir el colegiado que se reanude el partido. Club Deportivo Pozo Blanco, recuerden que desde el minuto 80 juega con un hombre menos. Hace 5 minutos por la expulsión por doble cartulina amarilla de Carlos Moreno. Y atención, que habrá que ver lo que alarga él el colegiado a este partido, que estuvo 8 minutos interrumpido. Los que tardaron en reanimar a este hombre que va a poner el balón en juego, a Pedro Gañán, que saca con pierna derecha la bola arriba, larga para la carrera de Miguel Ruiz, que ha estrellado un balón en la madera. La bola ha salido, ¿eh? Sí, efectivamente, el balón ha salido, aunque lo que ha señalado es falta favorable al Club Deportivo Pozo Blanco, ¿eh? Falta o saque de banda. Parece que va ahí Fran Moreno. No va a ser saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Fran sacando para Valentín. Se la devuelve a Fran. O este otra vez para Valentín. No llega esa bola Valentín. Y saca el balón la defensa del equipo local. Expeditivo ahora Alberto Fernández. Atento a todo lo que sucede ahí en el centro del campo para despejar ese balón. Noche cerrada ya aquí en Puente Genil. Gana el Club Deportivo Pozo Blanco 0-1. Gol de Antonio Sancho en el 35 del primer acto. Y recuerden que el Club Deportivo Pozo Blanco lleva 6 minutos jugando con un hombre menos tras la expulsión de Carlos Moreno por doble cartulina amarilla en el 80. También ha sido expulsado el técnico Mario Rojas. Juega el equipo pontano, que ahora no le queda otra que colgar balones al área. El Club Deportivo Pozo Blanco pues se ha tenido que replegar un poquito, meterse atrás y defender, aunque claro, también sería un error dejar todo eso y meterse demasiado atrás, ¿no? Pero está con un hombre menos, está tomando también riesgos el equipo del el Puente Genil, que ha adelantado líneas buscando la posibilidad de hacer el gol, de no irse de vacío de este encuentro que le mide al Club Deportivo Pozo Blanco. Mientras el equipo de Mario Rojas acaricia su primera victoria en Liga, en una semana que ha estado bastante movidita, con la reunión del presidente con el técnico, y del propio técnico con sus capitanes, con sus jugadores, para buscar soluciones al mal arranque del equipo. Otro balón al área que mete Seará. Buscaba ahí al segundo palo donde estaba Miguel Ruiz. Al final el balón no llegó. Y ahora es Manolo Trujillo, que dirige al equipo desde el banquillo tras la expulsión de Mario Rojas. Juega ahí Ágreda, dejando esa bola para Fito. Fito abriendo el costado izquierdo para Pedraza. Ataca Mollita. Ahí la pared. Valentín al suelo. Falta del capitán pozolvense. No,
tocado la bola, sí, es que me da la impresión. Hay un jugador, concretamente Mollita, tendido en el césped artificial de este municipal de Puente Genil. Y será necesario que entren las asistencias para atender a Manuel Dueñas. Manuel el Moya. Mollita. Ahí vemos en un primer plano a Miguel el Ruiz, que ha tenido la oportunidad de cerrar el partido hace unos minutos. Con ese balón al palo. Bueno, pues van a tener que seguir atendiendo el fisio del equipo de Puente Genil, la Mollita, fuera del rectángulo de juego. Se va a reanudar el partido por micronómetro. Hace falta un minuto para que se cumpla el 45 de esta segunda parte, 90 de partido, pero insisto, vamos a estar atentos a ver lo que haga el colegiado, porque se perdieron 8 minutos en atender a el portero Pedro Gañán. No sabemos lo que dará de alargue el colegiado. Ahora ambos equipos se encuentran con un jugador menos. Está Mollita siendo atendido en la banda. El Club Deportivo Pozo Blanco tiene un jugador menos, pero por expulsión, que no va a volver a cancha, que es Carlos Moreno. Ni nadie puede volver a cancha por él, tampoco en el equipo local, ya que Juanmi Puenteneva ha hecho los 4 cambios reglamentarios en esta categoría. Balón para el Puente Genil. Se cumple el minuto 90 de partido. 0-1 gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Vale el gol de Ana Antonio Sancho en el 35, que ya no está. Su lugar lo ocupa Miguel Ruiz. El Club Deportivo Pozo Blanco esperando atrás, defendiendo el resultado, colgando balones el equipo pontano, despejándolo ahora en este caso. Anda Antonio Carlos, también Pedro Gallego, intentando montar el contraataque. Vamos a ver, Valentín, si tiene todavía gasolina para montar el contraataque. Le ha doblado ahí Sarás que pelea mano, hombre. Yo creo que le ha tocado con la mano, ¿no? Es lo que protesta el jugador pozalbense, y para mí creo que ha sido mano. El asistente no ha visto absolutamente nada, no ha querido ver nada. Árbitros de Jaén, los que están dirigiendo este encuentro perteneciente a la tercera jornada en el Campeonato Regional de Liga Primera Andaluza. Puente Genil 0, Club Deportivo Pozo Blanco 1. Estamos en tiempo de prolongación. No me he dado cuenta si le ha indicado ya a sus asistentes lo que va a dar de prolongación a este partido, entre los cambios y el tiempo que ha estado el partido detenido. Pues no les extrañe nada que se vaya a los 10 minutos, Balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Ángel García. Qué buen partido hoy de Ángel García. En defensa también ha subido la banda, ha puesto el centro que originó el gol. En fin, buen partido de Angelito García. Sube de nuevo la bola Pedraza para el equipo pontano, que se resiste a irse de vacío hoy de su feudo. Ahí está Ágreda. Ágreda con la bona, mete el balón al centro. Educhía abre de nuevo para Ágreda, que cuelga el balón al área. El remate blandito, no pasa nada. Ahí piden penal sobre Juanan, creo que no ha habido absolutamente nada. No ha pitado nada ahí el colegiado. Vemos la acción de repetida. Nada, nada, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Atención al saque largo, como si se tratara de un córner. Ese saque de banda que ha despejado Antonio Carlos para el Club Deportivo Pozo Blanco. Otra vez el balón en el área, hay que sacarlo de ahí Antonio Carlos. También Pedro Jesús. Y el disparo final termina en saque de esquina. El disparo final terminó en saque de esquina.
Llevaba ya muchos minutos sin tirar la portería el equipo de Puente Genil. Creo que ha sido Ágreda. El córner que se bota, de puños que la saca. El portero Pozo Albense y posteriormente despejó el balón Antonio Carlos, también muy seguro en el día de hoy. Saque de banda para Pepe Rey. Mete el balón en el vértice del área grande, despeja Alberto Fernández. Ahí quería llevarse el balón en Fran, sin embargo vuelve a recuperar la bola el equipo pontano y a colgarla en el área. Se adorna Pedro Gañá. Minuto 94 de partido, 4 de alargue. Llegan ya los resultados de la jornada en esta primera andaluza. Resultados definitivos: Peñas Deportiva Rociera 1, San José 2, Estrella de San Agustín 1, Peñarroya 0, Mairena 1, Morón 2, Nervión 2, Ciudad de Lucena 1, Atlético Antoniano 1, Lora 1, Atlético Espeleño 1, La Barrera 0, Pilas 0, Atlético Villanueva 0, La Pedrera 2, Montalbeño 0. Recuerden, La Pedrera, rival del Club Deportivo Pozo Blanco, el viernes 25 de los Corrientes en el Polideportivo Municipal. El único encuentro que queda en juego es este Saleres de Puente Genil. Club Deportivo Pozo Blanco gana el equipo blanquillo por 0-1. Atención, que sube la bola. Ángel quiso hacer ahí la bicicleta, en esta ocasión se le salió la cadena y ahora hay que recular. Bien, muy seguro Antonio Carlos hoy en defensa en el Club Deportivo Pozo Blanco. Y ese despeje defectuoso, no hay cesión, terminó en las manos de Pedro Gañán, que saca 5 minutos de alargue. Ahí sacó mal al Pedro Gañán, le da el balón al equipo de Puente Genil. Recta final del partido, insisto, no me he dado cuenta si ha hecho los gestos de alargue, si ha indicado los minutos que va a darle de prolongación a esta segunda parte. Comienzan los problemas para algún jugador del Club Deportivo Pozo Blanco, los calambres, los tirones, en este caso de Yará, que la verdad es que no ha hecho prácticamente pretemporada y puede ser que lo acuse hoy, que el partido pues lo están trabajando y de qué manera los 11 jugadores que salieron de inicio más el que ha entrado Miguel Ruiz en sustitución de Sancho. Solo un cambio ha hecho el Club Deportivo Pozo Blanco, ahora dirigido por Manolo Trujillo, tras la expulsión de Mario Rojas en el 84. Seguramente que por decirle algo al asistente. Luego se lo preguntaremos en rueda de prensa. Atención, que juega Miguel el Ruiz, muy solo. Miguel Ruiz, que se va de dos contrarios. El recorte Miguel Ruiz, la frontal, fuera. Corner. Otra oportunidad del Club Deportivo Pozo Blanco. ¿Pero qué pita? ¿Hay córner, no? Sí. Efectivamente. En este minuto 97 de partido. Oportunidad del equipo blanquillo. Ahora va a ser el capitán Valentín el que va a lanzar el córner tercero del el partido. El especialista es Alberto, que se queda atrás ayudando en defensa. Y vamos a ver ahora el lanzamiento de este córner. Valentín lo saca en cortito para Fran Moreno. Le devuelve esa bola a Valentín. Falta de Valentín, creo que lo que va a quitar por ello, ¿no? Sí, efectivamente, se levantó. Además, estaban pidiendo la cartulina amarilla Juanan. Habla el colegiado para que se la mostrara al capitán Pozo Albense. 7 minutos de alargue, 8 ya de esta segunda parte. Sigue valiendo el gol de Antonio Sancho. Está dando la victoria al Club Deportivo Pozo Blanco, que prepara su segundo cambio. Va a entrar Félix Leal, un defensa en el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí vemos atándose los borceguíes de la bota. Y Manolo Trujillo ejerciendo también de entrenador, que se va ahí al centro para indicarle al asistente
el cambio que se va a realizar en el Club Deportivo Pozo Blanco. Viene ahí a arengar a Alberto Fernández a Félix Leal. Ahora hay que echar el resto. Acaricia la primera victoria del Club Deportivo Pozo Blanco. Y se va a marchar Sharaf. Se marcha Sharaf en el Club Deportivo Pozo Blanco, que saluda al colegiado. También se toma su tiempo. Araña segundos al crono. Pues son ya 9 los minutos de prolongación a esta segunda parte. Minuto 99 de partido. 0-1 gana el Club Deportivo Pozo Blanco, que ha realizado ya su segundo cambio. Valentín, que no acierta a despejar la bola. Le ha metido ahí la pierna a Antonio Carlos. Roja directa para Manolo Cano. Roja directa para Manolo Cano. Y ojo, que hay amenaza de Tangana entre ambos contendientes. Roja directa para Manolo Cano, que llevaba 10 minutos en cancha. Ojo, y ahora como ha soltado ahí la pierna de Mollita. Y también roja directa. Roja directa para Mollita. Dos hombres expulsados con roja directa en el equipo local. Mollita, que le ha tirado ahí una patada a Fran Moreno. Va de nuevo Mollita en busca de Fran. Vete de ahí, Fran. No entres en el juego. Ahí tiene que salir el técnico Juanmi Puentenueva para llevarse a Mollita y a Manolo Cano. Y el colegiado que busca a Fran y lo expulsa también. Expulsa a Fran Moreno, que ha estado ahí en esa tangana. Si es que lo que estábamos diciendo, vete allí al córner. Y le han sacado ya dos expulsados. Vete al córner. Bueno, pues atención, que el Club Deportivo Pozo Blanco le va a costar cara también esta victoria, con dos expulsados. Fran Moreno, que le ha mostrado la roja directa, y por doble cartulina amarilla fue expulsado en el minuto 80 Carlos Moreno, más el técnico en el equipo local. Dos expulsados en esa acción, Mollita y Manolo Cano. Bueno, se marcha el jugador pozoalbense. Tiempo de prolongación, 11 minutos de alargue y final. Final del partido. Ganó el Club Deportivo Pozo Blanco, que consigue en la tercera jornada su primera victoria en el actual campeonato de liga. 11 minutos ha dado de prolongación a esta segunda parte. Un partido que creo que ha dominado el Club Deportivo Pozo Blanco, solo a balón parado ha hecho alguna ocasión en el cuadro local. Y creo que en justicia, el equipo que dirige Mario Rojas se lleva los 3 puntos de su visita al municipal Manuel Polinario Poli, Club Deportivo Pozo Blanco, que incluso ha podido ampliar su cuenta goleadora, sobre todo en esa ocasión de Miguel Ruiz, que estrelló un balón en la madera en el 32 de este segundo acto. Terminó el partido al final. Deportividad, como no puede ser de otra manera, en ambos contendientes. Victoria balsámica del Club Deportivo Pozo Blanco después de una semana complicada, en las vísperas de la feria y fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Vamos a ver qué nos cuentan los protagonistas en sala de prensa. Aquí terminó el partido en Puente Genil. Ganó el Club Deportivo Pozo Blanco por 0-1. Gol de Antonio Sancho. Victoria muy trabajada y una victoria balsámica también, ¿no? Sí, yo creo que el equipo, toda la semana se ha hablado mucho de la forma de jugar, de que no habíamos estado bien los dos primeros partidos, ¿no? Y todos sabemos que esta categoría es muy complicada. Hemos enfrentado a un equipo, para mí, un buen equipo, un gran equipo, bien llevado, bien trabajado, pero la verdad que nosotros hoy hemos hecho un partido serio desde primera hora, hemos trabajado bastante bien, hemos tapado muy bien a todas las salidas de Bubu, todas las salidas de Mollita al medio campo para intentar, cuando ellos intentaban hacer la superioridad en el medio campo, ¿no? Y la verdad que lo teníamos muy bien trabajado y, bueno, contentísimo por el trabajo, por el resultado, por los jugadores sobre todo, porque la verdad que ya teníamos una poquita ansiedad y bueno, desde aquí, como dije antes, seguir trabajando, vamos a seguir trabajando a tope y el Pozo Blanco va a estar arriba hasta que pueda o hasta que lo dejen, está claro. Mario, ¿qué diferente ha hecho tu equipo y con respecto a los dos anteriores partidos? Pues bueno, yo pienso que lo que ha hecho el equipo es estar bien y está bien situado, está bien juntito
Y bueno, yo creo que ahí nosotros hemos contrarrestado bastante bien sus armas, ¿no? Sobre todo yo creo que una de las cosas que mejor hemos tapado ha sido a Mollita, ¿no? Nosotros veníamos también con el trabajo de que podían jugar con dos delanteros arriba, caso de Maero, que no sé por qué no ha estado, o algún jugador más, y hemos trabajado sobre eso toda la semana, ¿no? Y sobre todo salir al central cuando uno basculaba al centro, basculaba a la banda para hacer dos contra uno, ¿no? Y la verdad que creo que ahí es donde le hemos ganado el partido y a la segunda jugada. Y también, Mario, ¿alguna que otra novedad? Ha puesto a apostar por Fran por delante de la defensa, ha estado también muy batallador, muy trabajado. Algunos hombres que fueron de la partida el pasado fin de semana y hoy han quedado en el banquillo. Aquí el que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿no? Sí, tú sabes que la plantilla es muy corta, tenemos 18 jugadores, entre ellos uno lesionado desde el principio, desde el año pasado. Y bueno, así es complicado también mantener un equipo competitivo, ¿no? Y sabemos todos que esta semana no ha entrenado Pedro Jesús en toda la semana. Jesús es el que se ha quedado fuera, que se ha quedado sin convocar tampoco. Lleva de dos semanas un entrenamiento, cierra por el trabajo tampoco. Y bueno, eso es lo que hemos hablado toda la semana. Sabíamos que hoy iba a darle la oportunidad a Sancho porque sabía que en el uno contra uno se podía llevar al lateral. Y bueno, esto es un equipo, esto es un grupo, la gente está trabajando fenomenalmente y eso es lo que yo quiero, ¿no? Que cuando las cosas se hablen, se digan, que la gente trabaje, que la gente luche y que la gente lo dé todo por el club, ¿no? Mario, ha sido un partido en el que, bueno, se ha visto poco fútbol, pero ¿cree que el que más suerte ha tenido de cara a gol, en este caso vosotros, ha sido el merecedor de la victoria? Hombre, yo creo que no, ¿no? Yo creo que nosotros hemos tirado un palo, hemos tenido tres o cuatro contras clarísimas. Ellos creo que lo que nos han hecho daño ha sido a balón parado una vez o dos veces, ¿no? Yo creo que el Pozo Blanco ha sido justo vencedor y el Pozo Blanco, si tú lo llamas a jugar fútbol solo, a tocar, Pozo Blanco ha hecho, creo, cuatro o cinco contras de mucho nivel, ¿no? Yo creo que hemos hecho un partido serio donde hemos intentado salir a la contra, intentar tener la posesión de balón y yo creo que lo hemos contrarrestado bien a ellos que no han tenido su día o nosotros se lo hemos hecho. ¿Tanto ha tenido esto para tres expulsados, tres jugadores y, bueno, y tú por qué te has expulsado? Lo que es vergonzoso es que manden un árbitro de estos a un partido de este nivel y esto en línea, ¿no? Cuando vas fuera de casa a jugar a Sevilla, te meten unos árbitros de por ahí, te la lían. Yo no le he dicho nada, yo solamente le he hecho con los brazos que vaya tarjeta que la ha sacado. Al linear, simplemente eso. Nosotros estábamos dos, yo y delegado, de pie y estaban ellos, Juanmi, el delegado, el otro de pie, y no le ha dicho ni una vez que se siente. Y está claro, ¿no? Al final ha echado Fran, nos ha echado a tres tíos y bueno, tampoco quiero hablar mucho de los árbitros porque no me merece la pena. ¿La cosa que mira de otra manera, Mario, ya después de esta victoria? Tú sabes que yo ya te lo he dicho claro toda la semana y tú sabes que lo pasamos mal esta semana pasada, lo he pasado fatal y bueno, y yo he estado trabajando al máximo, he intentado hablar también con todos los capitanes, con toda la gente para que esto se vaya arriba, que el equipo no se venga abajo por dos resultados malos al principio porque esto es muy largo y queda mucha liga y la verdad que este año la liga va a estar muy difícil meterse entre los siete primeros y ojalá y nosotros podamos estar trabajando ahí hasta el final. Bueno, la verdad es que hoy, de los tres partidos ligueros que llevamos, posiblemente con mucha diferencia haya sido el peor partido de los que hemos disputado. En el primer tiempo solamente hemos sido capaces de hacer daño al Pozo Blanco a través de balones de situación de balón parado y hasta el minuto 18 de la segunda parte pues no, realmente no hemos llegado con mayor profundidad. A raíz de ahí, con la interrupción del portero, que ha estado 10 minutos de reloj en el suelo, que eso también es competir, y ha parado el partido. Nosotros no hemos sido capaces otra vez nuevamente de entrar, ha sido mucho más por impulso con el corazón que con la cabeza, e incluso ese corazón ha permitido que nos quedemos con dos jugadores menos, que tendremos que hablar con los jugadores porque ya no solamente se trata de los puntos de esta semana, sino los puntos de la semana que viene. Si las cosas no salen bien durante el partido, hay que saber leer mejor y competir mejor. Y bueno, pues esto significa que nos queda mucho trabajo. Creo que no nos debemos de excusar, como has dicho, en las bajas. Siempre he presumido de que cualquier jugador de la primera plantilla está en disposición de jugar y hoy le ha tocado a otros compañeros porque había jugadores que se han caído por diferentes motivos de lesión y nada, pues a seguir trabajando. Estamos fuertes psicológicamente y sí es cierto que llevamos muchas cosas anotadas para trabajar. Mami, ¿qué pueden explicar las malas sensaciones que ha dejado el equipo hoy? Bueno, no hemos encontrado un Pozo Blanco enfrente muy, muy bien plantado, no hemos sido capaces de enlazar el juego que estamos habituados, en el medio campo había mucha separación de línea, nos han apretado muy bien en esa salida de balón, en ningún momento el equipo estaba cómodo. Y precisamente se lo decía a los jugadores en el descanso, en el inicio del partido, le decía que no dejásemos minutos de tiempo correr para entrar en el partido y hasta el minuto 18 de la segunda parte y un juvenil de primer año que ha debutado hoy ha sido curiosamente el que nos ha metido el partido. Creo que debemos ser más exigentes con esta plantilla,
por el partido que hemos hecho hoy. Yo el primero, soy el primero que debo ser exigente conmigo mismo. Y nada, pues a casa, a ver el vídeo, corregir y trabajar y levantar cabeza. Una derrota dolorosa, claro está, no nos gusta perder, pero bueno, que hay que seguir trabajando. Mister, ¿su estado decepcionado, doloroso, dolido, enfadado con la plantilla? Bueno, dolido con la plantilla no puedo estar nunca, porque al fin y al cabo son mis jugadores y son los que juegan. Lo que sí estoy decepcionado, ¿por qué? Porque creo que mi equipo tiene más nivel del que ha mostrado hoy. Vuelvo a repetir, tenemos que ser más exigentes con cada una de nuestras acciones. Lo que dependa de nosotros en el campo, se lo decía también a los jugadores, lo que dependa de mí, tengo que hacerlo bien, ese control, ese pase, esa situación de desmarque. Y entonces, pues hoy no hemos estado en esa altura, también por mérito del Pozo Blanco, que nos ha hecho un partido muy incómodo. Y bueno, pues no ha podido ser. Es cierto que el Pozo Blanco podía haber sí marcado el 0-2 en ocasiones, pero también es cierto que nosotros hemos podido llegar a empatar. Con lo cual, un partido que ha estado abierto y nada, la verdad que no voy contento. Lo cierto es que en esta categoría, como en todas, Juanmi, los errores se pagan caro, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Sí, además, el primer gol del Pozo Blanco ha sido un error claro nuestro. Al igual que la semana pasada en Rociera, tenemos que ser más contundentes y más serios. Pero además, una cosa que lo vengo diciendo desde la pretemporada, que aquí la diferencia entre segunda y primera es que se pagan los errores muy caros y los errores cuestan puntos. Entonces, bueno, es la segunda vez que nos pasa. El periodo de adaptación a la categoría debe ser más corto que largo, y si no nos adaptamos ya, pues nos va a costar puntos. Entonces, el martes lo dijimos al vestuario, se ha trabajado durante la semana curiosamente bien, pero hoy no se han salido las cosas y bueno, pues a seguir. Juanmi, un gol en tres partidos, quizás durante esta próxima semana los procedimientos ofensivos sea lo que más haya que trabajar, ¿no? Bueno, yo creo que más que los procedimientos ofensivos, que porque el equipo al final, aunque sea por empuje, termina llegando, y el otro día en Rociera terminó llegando, lo que debemos de preocuparnos, creo, es de no cometer errores atrás, porque este equipo posiblemente todavía no esté preparado a ir contra reloj o ir a contracorriente. Entonces, cuando los equipos se nos ponen por encima, pues el otro día el 2-0 fue también un error en Rociera, y hoy con el 0-1 no hemos sido capaces de manejar el partido. Y entonces creo que tendremos que trabajar tanto el aspecto ofensivo como el defensivo, pero principalmente para que no nos hagan goles como las dos últimas jornadas nos han hecho. Hoy Mario ha hecho alguna que otra novedad, no sé si te has sorprendido. Fran lo ha puesto a jugar por delante, se ha jugado con un delantero, en el caso de Sancho, que no ha venido siendo habitual los dos partidos de este día. No, descolocado no. El Pozo Blanco, siempre he dicho que, además lo he dicho a los jugadores, que independientemente del comienzo de liga que hay un gran equipo. Es un equipo que debe de optar no para subir a división, no, sino para luchar a tercera división. ¿Por qué? Porque es un equipo con mucha solera, con muchos jugadores que ya tienen experiencia en esta categoría o categorías superiores. Y entonces el Pozo Blanco se ha llevado los puntos porque es un equipo de la categoría que va a competir muy bien, y hoy ha competido mejor que nosotros, ha sabido leer las circunstancias del partido mejor que nosotros. Y esto pues nos lleva a la autocrítica, porque creo que la autocrítica está a la base del rendimiento y es lo que tenemos que hacer. Una autocrítica seria. ¿Qué mensaje le manda a la afición que se ha ido triste hoy del campo? Bueno, pues el mensaje que le lanzo a la afición es, en primer lugar, agradecimiento, porque independientemente del resultado han estado con nosotros y han despedido al equipo con un fuerte aplauso. Y simplemente agradecerle ese apoyo que nos están mostrando, y que vamos a seguir trabajando, no nos vamos a dejar ninguna gota de esfuerzo en mejorar lo que hoy no hemos hecho. Y igual que estábamos muy contentos la semana anterior, independientemente del resultado, pues hoy sí hay que ser autocrítico y llegar el martes al vestuario y ser autocrítico y seguir creciendo, porque nosotros yo soy el primero que no quiero dar la imagen que hemos dado hoy. Mister, ¿ha echado de menos hoy a jugadores como Maero, como Jesús Ángel, jugadores que estaban en convocatoria el viernes, pero que hoy por unas cosas y por otras no han podido estar? A Miki también. Bueno, sí es cierto que Jesús Ángel, Miki, Maero y Manolo Cano son cuatro jugadores que vienen siendo habituales en el once titular, pero bueno, ya he dicho, por respeto a los jugadores que han jugado, no lo hemos hecho de menos. Sería una falta de respeto a los jugadores que han jugado. Confío muchísimo en todos los jugadores, inclusive en el juvenil de primer año que ha debutado hoy, y a seguir trabajando.